es Josué. Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. Muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Confinados, espero. Seguimos confinados. Pues no, ya ves que porque no hicimos caso, nos la prolongaron. Sí, pues está bien. Digo, todo en nuestra vida tiene sus consecuencias. Eso he aprendido en el método Montessori. Que toda la consecuencia lógica, la consecuencia que es lógica al comportamiento, no la consecuencia por la consecuencia, no castigo por castigo, sino pues no aplanamos la curva, pues nos quedamos, ¿no? Más tiempo. Nos quedamos más tiempito. Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y que qué curada que no habíamos tocado antes, ¿verdad? Soltar. Suéltalas. Vamos a soltar el tema. Sopa. David tuvo un momento bien bonito de vislumbre en la semana y nos lo va a contar. Así es. Desde este confinamiento, mi hijo ha tenido un interés muy fuerte por la siembra. Nuestro hijo de 5 años. De 5 años. Entonces, pues yo he estado muy involucrado en ese proceso, ¿no? Porque yo creo que yo también tuve una infancia como muy en contacto con la naturaleza y mi papá me enseñó a sembrar. Entonces, pues yo le estoy enseñando lo mismo a mi hijo y empezamos desde preparar la tierra, germinar las semillas. Bueno, primero comer, porque estamos recuperando semillas. De lo que nos comemos. No hemos ido a comprar semillas. No hemos comprado semillas porque lo bonito es ese proceso. O sea, hoy nos comimos un mango, abrimos el hueso del mango, sacamos la semilla y la pusimos a germinar. Y en 2 semanas va a ser muy emocionante que cuando descubramos esa semilla de mango, ya va a tener su brote de raíz y lo vamos a traspasar a la tierra. Pero hemos estado haciendo todos esos procesos, cosa que me han recordado y me han vuelto consciente de que el proceso es lo importante y que cuando estamos trabajando con la naturaleza, muchas veces, si seguimos esta mentalidad civilizada en donde hacemos las cosas para obtener un resultado, pues no funciona así la naturaleza. Estamos sembrando y sembramos primero tomate, ¿no? Y teníamos unas 15 plantitas de tomate y las traspasamos. Trasplantamos. Hicimos un trasplante. ¿O no? Ya me sonó raro. De corazón. Es que una que es horticultora, pues. Sí. Bueno, las movimos de donde las germinamos a la tierra, allá al suelo, ¿no? Y no teníamos muy buena tierra, la tierra estaba muy arcillosa. De las 15 que sembramos, solo tenemos una ahorita. Y también igual teníamos 4 plantas de frijol, que eso es se los recomiendo, eso es lo más bonito. Germinar frijol es muy rápido y la planta crece muy rápido. Teníamos 4 plantas de frijol que germinamos en un vaso de cristal con algodón. Entonces, desde que empieza a salir la raíz, empiezas a observar el proceso. Entonces, es muy didáctico. Todo el mundo sabe cómo germinar un frijol. Todo el mundo fuimos a una primaria. ¿Sí? Todo el mundo llevamos el libro de la selva. Está de más que lo diga. De biología. Marcela dice que yo siempre hablo de más. ¿Ustedes qué opinan? Haz un poll ahí, ok. Bueno, y luego. Total, que sembramos nuestros 4, traspasamos, trasladamos, no sé cómo se diga, pero movimos de la macetita a la tierra los 4 frijoles y unas hermosas caracolas se los degustaron. Entonces, nuestros frijoles muy bonitos, nomás sobrevivieron 3. Bueno, y se lo comieron los caracoles. Y luego nuestra perrita también se empacó otros poquitos. Total que ahorita tenemos 1 planta de frijol, 1 planta de tomate y 1 planta de calabaza. Y para satisfacer a la querida Marcela, voy a concluir muy rápidamente con que... ¡Habla lo que quieras! Con que me cayó el 20. O sea, si yo viviera de la siembra, estaría como loco, deprimido, estresado, angustiado, sin poder conciliar el sueño, porque se me murió el 90% de mi producción, se me cayó la producción. Pero como lo que estoy haciendo es disfrutando este proceso con mi hijo, pues la verdad es que el resultado me ha venido a importar muy poco y he apreciado que en el proceso ha habido mucho aprendizaje y muchísima experiencia de vida con mi hijo, que está aprendiendo a ser paciente, está aprendiendo a tener resiliencia, a volver a sembrar, a volver a germinar, a seguir intentando, al grado de que pues ya tenemos un compostero, ya le dimos el ciclo a un compostero, ya estamos usando la tierra de la primera fase de nuestro compostero,
para, ya la preparamos la maceta en donde vamos a poner en 2 semanas nuestro primer germinado de mango. Entonces fue cuando dije, Marcela, no manches, o sea, el rollo de estar trabajando por un resultado, si no lo aprendes a soltar, si no aprendes a soltar el resultado, que no vaya a llegar al resultado que tú buscas, te puede arruinar toda la experiencia. Y de ahí salió la idea de este podcast, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijiste porque me hizo pensar mucho en que este proceso está siendo satisfactorio para ti y para Matías porque no están apegados a los resultados. Ajá. O sea, lo que salga va a estar padre, lo que salga va a ser aprendizaje, lo que salga va a ser divertido. Matías parece no importarles. Digo, si hay una planta se emociona, si no sale igual, vuelve a sembrar otra. Y entonces me hizo mucho pensar en cómo a veces no disfrutamos el proceso, o sea, si nos vemos así como que más global, no disfrutamos la vida por estar apegándonos a los resultados que queremos conseguir a toda costa, en el área que me pongan, o sea, en el área de relaciones personales, en el área de laboral, en el área de la educación de los hijos, de las pertenencias, de las cosas materiales, o sea, el hecho de no poder soltar nos está afectando mucho en muchos aspectos. Entonces, creo que nos pusimos a platicar David y yo y creo que la conclusión a la que llegamos es que la razón por la que no soltamos, por la que no podemos soltar, es porque estamos súper apegados al resultado, porque tenemos una expectativa, lo cual no me parece que esté mal. Tener expectativas no está mal, o sea, no, de hecho es bueno, o sea, es bueno porque pues así, de esa manera hacemos planes, de esa manera, oye, pues a mí me gustaría que, tuviera el hábito de la meditación. Ah, bueno, pues esa es una expectativa. O me gustaría que mi hija aprendiera a manejar sus emociones. Pues eso es una expectativa. O sea, las expectativas no son malas, son buenas. Nos ayudan como a ir navegando así en la vida. No me gusta decir malo, pero lo poco aconsejable. El área de oportunidad es que nos apegamos a las expectativas, tenemos un apego muy fuerte, me atrevo a decirlo, no sé, pero según yo, todo el tema de no poder soltar es porque estamos, obviamente, o sea, si soltamos, es un desapego, es un dejar ir, es un, o sea, fluir. Y lo contrario es este apego, y en todas las cosas que estamos apegadas, cosas, personas, emociones, situaciones, lo que sea, que estamos apegados es porque estamos apegados a una expectativa, estamos apegados a un resultado. Yo no puedo soltar la ofensa que me hizo, o el resentimiento, o el rencor que le tengo a tal amiga porque me hizo tal cosa. A Luz, por ejemplo. Por ejemplo, Luz, que es bien mala onda. No puedo soltar tal resentimiento, tal rencor. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa de que algún día se hará justicia, o esta persona me pedirá perdón y vendrá de rodillas sangrantes. Ya le metiste drama. Pero es por el ego, ¿no? También. O sea, claro, totalmente. Por no sentir que permitiste que se abusara de ti, o que se burlaran de tu persona. No, el ego, bueno, está en todo esto súper presente. El ego está en todas partes. Entonces, denle una pensadita, los podríamos estar aquí diciendo mil y un ejemplos, pero denle una pensada, ¿qué es eso que no puedes soltar? Y entonces, ¿a qué expectativa te estás apegando? O sea, la razón por la que no podemos soltar casi siempre va a ser eso, me estoy apegando a una expectativa que quiero que mi vida sea así, o que tal persona sea así, o que la gente me vea de cierta manera, o que las cosas sucedan como yo quiero, o lo que ustedes quieran. Entonces, eso nos dificulta mucho el proceso de soltar. Y bueno, tenemos los 5 puntos, ¿no? ¿Cierto? De otro rollo. No, de hecho son más. Tenemos algunas estrategias, ¿no? Ajá, son estrategias, no son puntos. Bueno, pueden ser puntos. Puntos, estrategias. Son ideas. Ideas. Se nos ocurrieron como para, bueno, cómo soltar, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Ajá, ¿cómo puedes soltar? Y creemos que la primera que se nos vino a la mente, no es la más importante, pero es la primera que se nos vino a la mente, es aceptar que no podemos tener el control. O sea, que podemos hacer todo lo que esté en nuestro conocimiento y en nuestra capacidad para tener los resultados que buscamos, pero no podemos controlarlo todo, ¿no? Y recordábamos, que no recordamos, pero recordábamos este concepto de que hay 3 fuerzas, ¿no?, en la vida. O sea, tres,
tres fuerzas que afectan todo lo que nos envuelve en la vida, ¿no? Que es la fuerza que nosotros podemos controlar, lo que está en nuestras manos, la fuerza que está en las manos de los demás, o sea, de nuestros semejantes, y la fuerza de, como dicen los gringos, ¿no? Los acts of God, ¿no? Los terremotos, ciclones, pandemias, lluvias torrenciales, ¿no? Si entendemos que hay tres fuerzas, podemos entender que no tenemos el control más que de un 30% de lo que sucede, o de un 33.33% para ser exactos. Que es lo que depende de nosotros, ¿no? Eso es lo que depende de nosotros si funcionáramos al 100% todo el tiempo. Claro. ¿No? Obviamente. Entonces, hay que entender que no tenemos el control de la situación, nunca. O sea, en el mejor de los casos, tendríamos un tercio del control. Entonces, y no tanto del control de lo que pasa, sino de cómo nos tomamos lo que pasa. De eso sí tenemos todo el control. De cómo nos tomamos lo que pasa, de eso sí tenemos todo el control. De lo que no tenemos el control es de lo que pasa. De lo que pasa solo podemos influenciar hasta un 30%, una tercera parte. Entonces, ese es un ejercicio como para los que son muy lógicos o muy científicos, pues es una muy buena herramienta para entender que las cosas no tienen por qué salir como tú deseas. O sea, no hay una obligación universal de que si yo hago y me levanto temprano y hago estas dinámicas diarias, voy a tener éxito. No, o sea, puedes hacer todo bien y no tener éxito. Como tu ejemplo de las plantas. O sea, tú estás poniendo toda tu energía, todo lo que está de tu parte en regar la plantita, en que le dé el sol, en estar al pendiente, pero pues si la planta germina o no germina, pues es bronca de la semilla, no es bronca tuya. Y de la semilla y de otros factores externos que no dependen de ti. Sí, por ejemplo, nosotros compramos un ficus, un arbolito, y lo sembramos, ¿no?, en el patio de la casa. Ese año, en cuanto lo sembramos a los días, se vino una helada muy fuerte y me quemó todos los brotecitos. Dije, ya valió este ficus, ya no sobrevivió. Pero lo seguí regando, le compré abono natural, lo estuve ahí consintiendo y volvieron a salir brotes. Entonces ahí yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, pero los actos de Dios, que fue la helada, le dieron en su Mauser, ¿no? Y sobrevivió porque se le estuvo nutriendo y tuvo la fuerza suficiente para seguir brotando. A los meses de eso, que ya iba muy bien mi ficus y ya habían nacido nuevas hojitas y todo, de repente se muda a nuestro patio un hermoso topo. Era muy bello. Sus acciones no. Era muy tierno, de verdad que era muy tierno, pero se estaba comiendo mi ficus y aparte estaba destrozando todo el patio. Entonces, esos ya no son actos ni de Dios ni mío, son de un tercero, de otro ser vivo que también pues está buscando su lonche, ¿no? Él está haciendo su chamba y se encontró ahí un ficus tiernito con unas raíces muy sabrosas y con todas las lombrices que le habíamos puesto de humos en nuestro patio, pues se puso gordito y ya no supimos qué pasó. La verdad es que ya no se fue. Llegó el invierno y se fue. No intervenimos en su existencia, pero él afortunadamente decidió abandonar el patio. Entonces, tú pones todo lo que está en tus manos, pero van a pasar cosas. Y ahí entonces la estrategia ahí para soltar es aceptar. O sea, siempre que te caches a ti misma, a ti mismo, queriendo tener el control de lo que sucede, acuérdate que, o sea, en lugar de querer controlar la medida o la estrategia, es lo mejor es aprender a aceptar que hay topos, aceptar que hay heladas, aceptar que hay ficus que se dan y ficus que no, aceptar que... Pues lo que sea, y harás lo que esté en tus manos. Si de plano, pues el ficus ahí está echando guerra, ¿no? Como que todavía no se muere luchando por su vida. Pero si un día se muere, pues bueno, ya traeremos otro, o bueno, ya actuarás en consecuencia, pues, pero aceptar lo que es y aceptar así tal cual como sucede, creo que te da muchísima paz y te ayuda a soltar lo que decíamos del apego a los resultados, ¿no? Exacto. Otra estrategia que se nos ocurrió, que hacemos a veces, es confiar en que el resultado siempre trae un aprendizaje. O sea, nosotros David y yo, y bueno, creo que todo el mundo, nos apegamos muchísimo a nuestras expectativas y a los resultados que queremos con ciertas acciones, porque creemos que eso es lo mejor.
Porque tenemos esta idea de que somos súper inteligentes y sabemos perfectamente qué es lo que necesitamos. O sea, claro, quién mejor que nosotros va a saber lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Ajá, seguramente. Hacemos plan de vida y todo. Plan de negocios y char. Entonces, pero si te fijas, si te vas al pasado y te das cuenta de cosas que sufriste un chorro, que no salían para nada como tú quisiste, etcétera, que puede ir desde las plantas hasta, bueno, o sea, quebraste un negocio, tuviste un fracaso matrimonial, perdiste una amistad, no sé, lo que sea. Y siempre trae un aprendizaje. O sea, no salió quizá como tú esperabas. O sea, esa inversión que hiciste, perdiste un chorro de lana, no salió como tú esperabas. Planeaste un viaje y llegó una pandemia así como si nada. Imagínate, una boda, ¿no? Planeaste tu boda y llegó. Boda y no llegó, etcétera. Entonces, pero si te vas, a lo mejor en el momento es súper complicado, ¿no? Pero si te vas a eventos del pasado donde esto ocurre, siempre hay algo. O sea, siempre, a lo mejor no ocurrió como tú querías, no fue lo mejor que tú esperabas, pero sí trajo algo padre, trajo algo de aprendizaje. Algo, obviamente, puede ser doloroso, puede ser lo que sea, pero también, seamos bien honestos, güey, o sea, aprendemos más de los acontecimientos dolorosos y de las frustraciones y de las impotencias que de cuando todo está súper chido y súper bonito. Y el otro día, no me acuerdo si fue en una película o en un podcast o de tanto que oigo, no sé dónde lo caché, que decía esta persona, o sea, no estás así como que un día súper contento y ya los pájaros cantando, dices, ay, me voy a encontrar a mí misma, o sea, me voy a buscar en mis emociones, ¿no? O sea, cuando de verdad aprendes y creces, es cuando estás tirada en el suelo, cuando, ¿qué es esto? O sea, cuando empiezas a cuestionarte, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sentido? O sea, es cuando hay sufrimiento, o sea, cuando las cosas no salen como tú estabas esperando. Entonces, acordarnos de eso, de que siempre, pase lo que pase, siempre va a haber un aprendizaje, siempre va a haber algo bueno que te va a beneficiar, es una buena estrategia para soltar también. Bueno, hablando de estas estrategias, estos puntos, uno que hoy cachamos, que es uno de mis favoritos, ¿no? Esta pregunta que siempre me hago antes de emprender algo nuevo, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como que yo siempre tengo que tener un marco de referencia. Entonces tengo el sueño, ¿no? Esto pasaría si todo sucede como deseo que suceda. Pero lo peor que puede pasar sería esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un negocio nuevo, ¿no? Una panadería. Lo peor que puede pasar es que me quede con un horno, con una amasadora, a lo mejor que me descapitalice por el local y por el branding y por la publicidad, que aprenda a hacer pan, porque pues en el camino voy a tener que aprender pero a hacer pan. Pero eso no está peor, eso está chido. Pero lo peor que puede pasar es que, sí, es cierto, eso está chido, pero lo peor que puede pasar es que me quede con la deuda y que le pierda. Si tú de alguna manera racional logras asimilar esa pérdida como, ok, si eso es lo peor que puede pasar, estoy dispuesto a correr el riesgo. Ya te quitaste, o sea, ya te desapegaste, ya soltaste esa aprensión que vas a tener sobre lograr a toda costa que suceda lo que tú quieres. Y cuando partes de esa idea en la que, ok, yo le estoy tirando para allá y en el peor de los casos voy a llegar acá. O sea, voy a saber hacer pan, voy a tener equipo. Sí, voy a tener una deuda, pero las deudas controladas no son un gran problema, se los puedes pagar. O vendes el equipo y ahí vas abonando. O sea, no va a ser un problema de vida o muerte. Y de años, ¿no? Y de décadas, así. A lo mejor años sí, pero de décadas. Pero lo voy a superar. Y ese es el peor de los casos. Y eso te da muchísima seguridad y te ayuda a soltar este estrés, esta ansiedad, esta necedad de que todo salga como tú quieres, y le das chance o estás más sensible, más abierto a que se abran de repente, oye, no, pues no voy a poner una panadería, voy a poner una escuela para hacer pan, o voy a poner un café donde se hace pan ahí mismo. O sea, vas a estar abierto a lo que la misma vida, el mismo universo, el mismo mercado te va diciendo, oye, pues tu idea sirvió para que arrancaras, pero realmente tienes que dar una vueltita aquí como de 10 grados para llegar a la meta más efectiva, ¿no?
Ese me gusta. Si estás dispuesto a enfrentar lo peor que puede pasar, el peor escenario, es más fácil que te sueltes y que fluyas, ¿no? Esta me encanta. A mí me gusta mucho usar esta cuando se me dificulta soltar algo. Es preguntarme, ¿qué persona sería yo si me atreviera a soltar esto? Si me atreviera a soltar este objeto, esta relación, esta emoción, esta sensación de control, esta expectativa. O sea, ¿qué persona sería yo? Y siempre la respuesta a esa pregunta siempre va a ser pues algo más agradable de lo que sientes en este momento, ¿no? O sea, si yo a mí me cuesta mucho trabajo soltar, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo soltar el miedo a viajar en barco, a viajar en crucero. Entonces, ese es un miedo muy tremendo que yo tengo. O sea, de hecho, nunca lo he hecho. Me he subido a lanchitas y así, pero, o sea, ya un crucero, nunca lo he hecho y no pienso hacerlo en el corto plazo. Entonces, ese es algo que yo no puedo soltar. Digo, que no he podido. Ese miedo a viajar en alta mar, ¿no? Entonces, ¿qué persona sería yo si soltara esta atadura? Porque, pues eso es una atadura. Entonces, ¿qué persona sería yo? Bueno, pues sería una persona más libre, sería una persona que disfruta de los viajes, sería una persona que disfruta del mar, sería una persona que a lo mejor, además de viajar en barco, podría bucear o podría snorkelear. Bueno, snorkelear sí es snorkeleado. Sí. Sí, le tengo miedo al mar, pero poquito. Pero haciendo un canifileado como en Cancún, agua transparente. Ah, claro. Veíamos el suelo, no había olas. Era una alberca, ¿no? Ah, no es cierto, no es cierto. Bueno, entonces, o por era ejemplo. El submarino de Disneylandia. Ya, balconéate, tú que no puedes soltar. Yo no puedo soltar. Ay, no me preparaste. ¿Qué puedo decir? Algo así, X, que no te importa que la gente sea. Pues ya, a esta edad ya vale madre. ¿Qué es lo que no puedo soltar? Pues a mí me cuesta, o sea, me cuesta mucho soltar el dar mi opinión. O sea, me cuesta mucho trabajo decir, ¿para qué doy mi opinión? O sea, ¿qué más da? ¿Te cuesta trabajo soltar la necesidad de dar tu opinión? Me cuesta. Okay. Cuando, que digo, estos van a decir, pues qué güey, o sea, eso es para mí sentido común, no sé. Cuando alguien está diciendo algo que a ti no te parece o que no estás de acuerdo con eso, pienso yo que hay mucha gente muy madura y muy zen que no gasta su energía en decir, ah, pues yo opino lo contrario, ¿no? Uh-huh. A mí me cuesta mucho trabajo no dar mi opinión. O sea, el ego, la arrogancia de pensar que mi opinión tiene que ser escuchada, me cuesta trabajo soltarlo. Y me doy cuenta ya que estoy todo embarrado. O sea, ya que me metí al fondo y soy súper apasionado, aparte, me encantan las ideas, tengo una vena filosófica. No soy muy intelectual, pero la vena filosófica sí está muy fuerte, entonces discuto puras pendejadas. Y me cuesta trabajo contenerme de dar mi opinión. Y ese es mi coco más cabrón. O sea, sí. Muchas veces estamos en una reunión y todo, y está bien suave toda la situación, y dice alguien algo que a mí no me parece, y ahí voy y doy mi opinión, y hubiera estado más padre si no lo doy. Sí. ¿Y quién sería yo? A ver, déjame, te pregunto. Andy, pregúntame. ¿Qué persona serías tú si pudieras soltar esa necesidad de dar tu opinión? O cómo, o sea, puede ser dos vías. ¿Qué persona serías tú? Ajá. O cómo sería tu vida si pudieras soltar esa necesidad o necedad. Esa necedad. Yo siento, me gusta más la de cómo sería tu vida. Ok. Porque yo siento que mi vida sería más divertida. Sería menos intensa, pues. Porque para empezar, hay que partir de ser honestos y decir, mi opinión realmente es valiosa, o simplemente es una opinión, ¿no? Oye, y luego se me ocurrió otra pregunta, sí que se puede, no se deriva de esta, pero como que puede ser también, es que está bien para hacerse preguntas como para superar cosas. Una es, ¿qué persona sería yo o cómo sería mi vida? O sea, como digamos, ¿qué beneficio tendría por soltar esa necesidad? Y luego otra pregunta bien para es, ¿qué beneficio tengo de no soltar esto? ¿Qué beneficio estoy obteniendo? ¿Qué ganancia secundaria estoy obteniendo al no soltar esto? Porque si no podemos soltar, si no soltamos, es porque estamos obteniendo un beneficio. ¿Y qué beneficio tienes tú de no soltar tu miedo a viajar en alta mar? Pues a lo mejor que me mantengo segura, ¿no? Entre comillas. O sea, como que estás en tu, tengo esta idea de zona de confort. Controlada. Exacto. Estoy teniendo el control de pisar tierra firme. Para mí, pisar tierra firme es control, es... De aquí ni me voy a ahogar. Sí, sabes ni me que voy a... vivimos en Baja California.
Sí, bueno. Que no hay tierra firme en Baja California. Bueno, la idea que yo tengo de la tierra firme, me es suficiente el suelo que pisamos, con el topo ya todo aguado, el suelo que pisamos en nuestra casa. Si pisas el jardín y se siente así. Quedó el suelo minado ahí. Está padre. O sea, ¿tú qué ganancia obtienes de estar diciendo tu opinión toda la vida? Pues yo siento el sentir que tienes la razón, ¿no? Uh-huh. Sentir que eres inteligente o que tienes un punto de vista o que como que estás agarrado a una ideología, que es una ideología alternativa a la norma. Es una cuestión como de... Como de verte bien cool, de que yo soy bien diferente, ¿no? Ajá, yo puede ser por ahí. Esa la veo un poco más forzada, porque es más bien... Más que pensar que eres diferente, viene más bien de creer que diste con el clavo. Ah, o sea, ok. Es una cuestión más... Egocentricona. Sí. Va más por el ego que por el coolness. Entonces, estas preguntas están bien padres. Bueno, creo yo. Imagínate cómo sería tu vida o cómo serías tú en caso de que pudieras soltar eso que no puedes. Y también pregúntate, ¿por qué no lo puedo soltar? O sea, ¿qué ganancia estoy obteniendo al no soltar esta relación, esta emoción, esta situación, este objeto material o lo que sea, ¿no? Y luego de aquí se deriva, ¿no es cierto? La siguiente estrategia que a mí me ayuda mucho en cualquier situación emocional es empezar con lo pequeño. O sea, empezar a practicar el soltar poco a poquito. O sea, no quieras soltar el resentimiento que tienes a tus padres de un día a otro porque tu infancia, no sé qué. Suelta esa licuadora que ya no sirve, ¿no? Uy, sí sirve. Esos tenis rotos. Esos tenis con un pequeño hoyito, pero muy cómodo. Suelta. La playera de la graduación de la prepa. Esa rosita. Quiere que la suelte, pero... Bueno, esa es mi manera de pensar, ¿eh? O sea, yo creo que es soltar los objetos materiales. A lo mejor otra persona puede pensar muy distinto, pero para mí... Yo le digo que suelte la idea del minimalismo. Para mí, a mí me parece sencillo soltar las cosas materiales, pues esto se me hace muy fácil decirlo. O sea, está padre practicar el hábito de soltar con las cosas materiales porque no me cuestan tanto trabajo. Pero, ¿qué tal si soltaras tu necesidad de que todo estuviera... pulcro y ordenado? Exacto, esa es una cosa que no puedo soltar. No he podido soltar. Estamos trabajando en que se haga coche como nosotros. Entonces, claro, esa es una cosa muy fuerte que yo no he podido soltar. Por eso practico, o sea, con las cositas pequeñas. ¿Verdad? Soltar la idea de que se debe uno bañar diario. Es ahora con la escasez de agua en Ensenada la he soltado. Porque no me ha quedado de otra. Entonces, bueno, la idea de esta estrategia es como que soltar poquito a poquito. Obviamente, con la práctica, pues podremos en un futuro soltar. Suelta tu porción de chocolates. Por ejemplo, nos la repartes a nosotros. Entonces, bueno, claro que sí. Algún día voy a poder. Y he avanzado. O sea, también reconozcamos nuestros avances. O sea, sí. Antes, si la casa estaba sucia... O sea, yo era un monstruo. Uh-huh. Ahora no lo soy. No, ya no eres. No lo soy. O sea, no soy la cool de la cuadra. Se le nota la cara. Ajá, como... no soy la cool de la cuadra. Se le tuerce. Pero no soy el monstruo. Pero ya no es. Ya no es Satanás. Ha habido avance. Ha habido un pequeño avance. Es que le echó agua bendita cuando... Fíjate la última. La última y nos vamos. La última estrategia es recuerda experiencias del pasado y recuerda cómo veíamos esas experiencias mientras las vivíamos y cómo las vemos en retrospectiva. Aquí hay como una idea también que se nos ocurrió. Sí, era una idea, ¿no? Como una frase que se me hizo muy padre, que es cuando estamos viviendo la experiencia, podemos engancharnos en vivirla. Si no está saliendo de acuerdo a nuestros planes, la podemos vivir con mucha frustración, con mucha resistencia a aceptar los nuevos planes, ¿no? Los que están sucediendo. Pero ya que pasó la experiencia, o sea, en retrospectiva, si la recordamos, tenemos dos opciones. Podemos recordarla enfocándonos en lo que no salió como queríamos, o podemos recordarla enfocándonos en lo que o sí salió como queríamos, o que aunque no salió como queríamos, fue agradable o fue conocimiento. Por ejemplo, ahora nosotros, Matías y yo,
sabemos cómo germinar un montón de semillas que ni teníamos idea cómo se germinaban. Gracias a que la mayoría de las plantas nos han muerto. Entonces, seguimos germinando y germinando y germinando. Somos unos germinadores profesionales. Otra cosa que aprendimos fue a cómo tener un compostero en casa. Y eso fue porque ya no podíamos llevar nuestra composta a la escuela en donde... pues tienen un compostero gigante, pero pues por esta situación empezamos a llenarnos de basura orgánica y tuvimos que hacer nuestro compostero. Entonces, si lo recordamos, en el momento para mí fue muy cansado y muy frustrante tener que hacer hoyos en el patio que tenemos con una tierra muy rocosa, que me lastimé las manos de princesa que tengo, de fotógrafos y todas sedositas. Y bueno, hice cuatro hoyos bastante gandallas para poder hacer mi ciclo de composta. Pero ahorita ya ni me acuerdo del dolor de espalda de estar ahí haciendo trabajos forzados, porque la señora feudal me mandó a hacer ahí que si no los hacía no había cena, dice. Entonces, si yo lo recuerdo como, ay no, sí fue una chinga, fue muy cansado, en mi poder está tener una mala experiencia, una mala memoria. Pero si yo lo recuerdo como, oye, qué chido, o sea, pues sí, fue un ratillo de picarle, pero no fue tanto, y honestamente no recuerdo que fuera tanto, pero sí me acuerdo que en su momento terminaba así todo deshilachado, ¿no? Creo que esa tarde me morí, el resto de la tarde ya no contestaba ni ajá, porque fue muy, físicamente fue cansado hacer cuatro zanjas ahí para enterrar cuatro topos. Ah, no los enterré. Nuestro poder está en cómo recordamos lo que vivimos. Y eso es lo que te ayuda a soltar. Y eso te ayuda a soltar porque cuando estamos otra vez viviendo una situación en la que... una situación en la que es frustrante lo que estamos viviendo, podemos acordarnos de otra situación que fue frustrante y que ahorita la podemos recordar basándonos en los aciertos de esa vivencia. Entonces nos puede ayudar a superar y a decir, ok, esto es transitorio, esto va a pasar. O sea, no va a ser permanente esta frustración o este sufrimiento o este sentimiento de fracaso, ¿no? Va a ser transitorio y aún en el fracaso va a haber cosas que se pueden rescatar. Va a haber aprendizaje o va a haber ganancias que se pueden rescatar de eso, ¿no? Por eso es interesante estar haciendo una reflexión y recuperar la información a como nos convenga de las experiencias que vivimos. Y también está padre hablando de recordar, de traer al presente experiencias del pasado de una forma positiva, o sea, sí. no como para anclarnos en el pasado y vivir ahí, sino que para ayudarnos en el presente, es recordar momentos en que hayamos sido capaces de soltar algo muy cabrón, o sea, algo que no nos creíamos capaces de soltar. Y recordar, esto aplica para cualquier hábito que queramos hacer o para cualquier situación emocional en la que queramos crecer o desarrollarnos, etcétera. O sea, cómo en algún, si buscas así como que en los anales de tu historia, vas a encontrar algún momento, aunque sea por más pequeño que sea, vas a encontrar algún momento en el que pudiste soltar algo que creías imposible. Y entonces eso te va a dar poder y te va a dar... la confianza en que puedes hacerlo, o sea, en que tienes los recursos suficientes para poder hacerlo, para poder soltar lo que tú quieras. Entonces, a lo mejor esto que cada quien piense en lo que le resulta muy difícil soltar en el presente, pero si recordamos cosas que hemos podido soltar en el pasado, nos vamos a dar cuenta de que somos capaces, uno, y dos, de que, pues, de dónde, cómo lo hicimos, o sea, y rescatar también... tus propias estrategias, ¿no? Para soltar aquello que te parece complicado en el presente. Exacto. Y ahorita me estaba acordando, mientras hablabas, de una cosa que leí alguna vez en algún libro, que por supuesto no me acordaré qué libro, porque yo suelto, chicos, suelto las ideas. Suelta el nombre del suelto autor, los títulos. De un ejercicio que me recordó mucho la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? ¿Te acordaste? Sí, no era el libro de Jodorowsky, pero se me hizo un ejercicio muy bonito y muy del tipo de psicomagia. Cuando quieras soltar algo de verdad más grueso, o sea, por ejemplo, soltar algún resentimiento o soltar algún pasaje, alguna situación de tu vida muy triste, etcétera,
hay una situación, hay un ejercicio que es muy simbólico, que se trata de escribir eso que no puedes soltar, o sea, escribir eso que sientes, esas emociones, esas situaciones, ese pasado que no, o sea, que traes arrastrando, no sé, lo que tú quieras, o esa relación con tal persona porque te hace daño, lo que tú quieras, o sea, lo escribes y lo haces rollito y lo yo, pones. Tengo miedo de la. Tengo miedo. Hey. De lo que vas a decir. Lo amarras a un globo. Más peligroso. Y lo sueltas. O sea, literalmente lo sueltas. Ahorita me quedé pensando. No es muy ecológico. Es lo que iba a decir, que el globo no es. Yo creo que es mejor la otra versión. Lo haces rollito y. También pueden. O sea, lo metes al compostero. Lo pueden, sí, romper y tirarlo por el caño. Se lo puedes quemar. No sé, pero el simbolismo del globo me parece súper poderoso. Y si lo hacen una vez al año, no va a pasar nada, de veras. No pasa, o sea, tal vez cuando. Mejor mira, en la próxima piñata de sus hijos, no usen globos. Ajá, entonces ya tienen 50 globos para soltar cosas en 50 años. O sea, un globo por año. ¿A quién le va a hacer daño? Pues habrá quien te diga a quién le va a hacer daño. No sé, me pareció muy simbólico, sí. Y tú mataste toda la inspiración. Arruiné todo el romanticismo. Pero bueno, está bien. Tu opinión. No me pude guardar mi opinión. Bueno, vamos a cerrar ya con esto. Y gracias a los que están aquí presentes. Vamos a ver si hay preguntas. Hay unas preguntitas. No hay nadie presente. Ya se fueron todo el mundo. Hay unas preguntas que nos hicieron por Instagram Live. Instagram. La primera a la última. Sí, este es el momento de preguntas, chicos y chicas, si tienen alguna pregunta que hacer. Porque estoy poniendo cara de menso. No, me refiero a que hubo preguntas de la cajita esta que ponemos en las historias. ¿Cómo las pones? Pero aquí hubo un comentario de Chave. Mi ganancia secundaria es que nutro a los demás y les genero conciencia. ¿Y más? ¿De las opiniones? Si le rascas más. ¿Cómo que le rascas más? Sí, porque esa es la opinión, ¿no? Esta es su ganancia secundaria de dar su opinión, me imagino, ajá, ¿no? Mi ganancia secundaria es que nutro a los demás y les genero conciencia. Sí, o sea, tu ganancia es creer que tú les estás nutriendo, ajá, ¿no? Está muy interesante, sí. Entonces, ¿y qué persona serías, Chávez, si soltaras esa necesidad de dar tu opinión? O la creencia de que los estás nutriendo, ¿no? Exacto. Que les estás generando conciencia. Exacto. Dice Libushe, no es pregunta, solo estoy muy feliz de verlos en vivo. Ay, muchísimas gracias. Seguimos vivos, Libushe. A ver, aquí, ¿verdad? ¿Dónde dice pregunta? Ok. Pregunta. Hay dos preguntas en la cajita y dice Sandra, ¿cómo soltar la necesidad de ser suficiente y agradar a los demás? A ver, tú contesta. Yo, porque no me importa agradar a los demás. Soy especialista en desagrado. ¿Cómo soltamos la necesidad de ser suficientes y agradar a los demás? Si nos remontamos al inicio del episodio, pues donde decíamos... Aceptar que no puedes tener control de agradarles, ¿no? Bueno, pero antes de eso, o sea, acuérdense que decíamos que siempre hay como un apego a una expectativa, ¿no? Ajá. Tu expectativa es que los demás... O sea, tu expectativa es que tú debes ser agradable... Suficiente. Debe ser suficiente, ser suficiente también es algo muy subjetivo, ser suficiente de acuerdo a quién, de acuerdo a tus propios parámetros y de acuerdo a tus propios ideales de lo que es la perfección o la suficiencia. Entonces, tu expectativa en este sentido es, tu expectativa es encajar con ese molde que tienes de suficiencia, ¿no? Y tu expectativa también es que los demás vean cuán suficiente eres, ¿no? Ajá. Esa es tu expectativa y te estás apegando a ella y eso es lo que no te permite fluir, ¿no? Con más naturalidad o soltar. Y bueno, ahora sí lo que decías, o sea, aceptamos que no le vamos a caer bien a todo el mundo. O sea, la frase esa maravillosa de no soy monedita de oro es muy cierta. O sea, la aceptación de que tú eres suficiente simplemente porque eres un ser humano, simplemente porque estás aquí, porque eres una persona. Ese simple hecho de existir, de estar en este mundo, te hace suficiente. O sea, no tienes que hacer nada para merecer, no tienes que hacer nada para ganar el espacio, para ganar el reconocimiento de los demás, sino que simplemente por el hecho de existir eres suficiente. Pero eso es algo que se tiene que
trabajar y se tiene que aceptar y se tiene que pues, y te lo tienes que decir, o sea, párate enfrente del espejo y vete a los ojos y di, soy suficiente, o mejor aún, di, eres suficiente, viéndote a los ojos, y te va a costar trabajo y vas a llorar y vas a temblar y lo dices diario y te lo empiezas a creer. Pero realmente la creencia de que no somos suficientes es porque tenemos a veces expectativas irreales, como la expectativa de agradarle a los demás. O sea, eso sí es cierto. Hay códigos de etiqueta. O sea, sí, hay que ser civilizados, no ser bullies y todo lo que tú quieras. Pero hay un punto en el que ya no está en tus manos agradarle o no agradarle a los demás. Lo que debes de hacer es agradarte tú a ti. Yo soy la persona que yo quiero ser, así como soy. Nosotros mal hablados y como tú quieras. Pero cuando tú te empiezas a agradar a ti misma, van a empezar a llegar las personas que van a disfrutar de una personalidad como la tuya. Y a lo mejor en ese momento también empiezas a darte cuenta que ya eras suficiente, nomás estabas un poco desenfocada. Qué bonito. Ya no voy a agregar nada porque está muy bonito lo que dijiste. Y luego nos pregunta también de Lozada. ¿Soltar pasa por olvidar? Saludos, son lo máximo. Tú eres lo máximo también. ¿Soltar pasa por olvidar? No sé si entiendo bien la pregunta. O sea, ¿que si hay que olvidar para poder soltar? Pues no creo que haya que olvidar. De hecho, o sea, supongo que si lo olvidas, pues no era algo que no era lo que te habías apegado, ¿no? Ajá, no estabas apegado a algo que se te olvida. Te olvidas de lo que no te impacta, ¿no? Es como el tema del perdón también, o sea, perdonar no es olvidar, o sea, jamás, o sea, olvidar pues a menos de que te dé amnesia o de que te dé demencia senil, no sé, o sea, olvidar no se puede, es como una cualidad de la mente, ¿no? Recordar, tener memorias. Y sí, exacto, como me gusta lo que dices de que sí, es algo que estás recordando constantemente antes de poder soltarlo, pues es porque es algo que te impactó, es algo que... Entonces, no creo que sea necesario olvidar. Puedes soltar y recordar siempre, pero hay una frase que me encanta de Jung Pueblo que dice... No es posible, no me acuerdo bien las palabras, ¿no? No se trata de olvidar, o sea, tu mente no puede olvidar tus memorias, pero sí puede deshacerla, quitarle la carga pesada que tienen esas memorias. O sea, no puedes olvidar los recuerdos, pero sí puedes quitarle esa carga pesada que hace que te sean insostenibles, o sea, que no puedas llevarlos, que no puedas vivir con ellos, ¿no? Sí, y puedes trabajar con terapia, o sea, increíbles terapeutas que te pueden ayudar a resignificar esos valores. Y a resignificar no me refiero que no estoy peleado con que los reinterpretes, pero a que les des una carga emocional distinta a la que les diste en el momento en el que lo viviste. Y se puede, o sea, con terapia, con ciertos ejercicios, que ahí sí te recomiendo que un terapeuta de tu confianza te guíe para que puedas hacer esto, ¿no? Sí, a ver, si hay más preguntas por aquí. ¿Cómo soltar una vida de 25 años? Me divorcié en enero y aún no lo supero. Pues es una pérdida muy importante. Es una pérdida importante y yo lo que creo es que como todas las pérdidas importantes hay un duelo de por medio que hay que vivir. Sí. O sea, no puedes aspirar. No es lo mismo, creo que hay niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo soltar una licuadora que no sirve a una vida de 25 años como tú bien lo llamas, ¿no? Entonces creo que hay que darle, así como se le dio su espacio a esa vida, también hay que darle el espacio para el duelo, hay que llorar lo que haya que llorar, hay que enojarse lo que haya que enojarse, hay que todas las etapas del duelo. Creo que no puedes, si te divorciaste en enero, a mí me parece, bueno, eso de que cuánto tiempo tarda uno en el duelo, no hay reglas, ¿no? Creo que es algo súper personal. Hay gente que puede tardar un año, hay gente que puede tardar 50 años. O sea, no es algo, no creo que haya una regla. Creo que volvemos a la terapia. Creo que con mucha terapia puedes pasar por un duelo lo más llevadero posible para ti.
y no te esfuerces tanto en superar en 4 meses uh-huh. algo que viviste durante uh-huh. tanto tiempo y que me imagino que te ha de doler muchísimo, ¿no? Entonces, creo que sí es posible soltar, pero no tengas prisa. O sea, también no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Quizá puedo empatizar contigo en el sentido de que te debe estar doliendo mucho y entonces por eso queremos soltar rápido, porque queremos muy rápido deshacernos de la emoción incómoda. Pero luego eso, de verdad, si lo apresuras, luego yo creo que trae consecuencias a largo plazo más indeseables o más incómodas que las que tienes ahorita. Entonces, vive tu tristeza, vive tu coraje, vive tu enojo, vive tu nostalgia y paso a paso y pues con mucho apoyo de los seres que quieres, con mucho apoyo de algún buen terapeuta y de las cosas que a ti te gusta disfrutar, ¿no? Entonces, ¿tú quieres agregar algo? Pues un abrazote nomás y así como lo mencionamos ahorita, ¿no? O sea, soltar de poquito en poquito y también reevaluar esos 25 años y descubrir en esos 25 años, en esa vida, también date tus palmaditas y date tus abrazos, porque seguramente en esos 25 años hubo muchas memorias y muchos recuerdos que seguirán siendo tuyos y que seguirán siendo aprendizaje, que no son 100% el matrimonio que tuviste o la vida en pareja que tuviste. Y pues yo creo que volver a recalcar, o sea, a veces hay trabajos que podemos hacer solos con ejercicios que hemos platicado y que nosotros mismos hemos hecho, pero hay muchos trabajos que vale la pena, de verdad vale la pena, que nos acompañe, que nos lleve de la mano en este proceso alguien que se ha formado, que se especializa en ayudar a asimilar y a superar esos problemas emocionales. Entonces, está padrísimo que leas todos los libros que quieras de separación, de superar un divorcio, que vayas a cursos, que escuches podcasts, todo es súper valioso, pero en cuanto se pueda, o creo que ahorita también muchos terapeutas por... Sí, en línea, hay mucha gente dando terapia en línea. ¿Te ayudan? Uh-huh. Creo que no se debe dejar de lado, creo que es muy valioso y que es muy útil, y que aunque ahorita suene imposible de creer, aún esas situaciones tan complicadas, tan difíciles y tan dolorosas pueden ser la puerta para crecer personalmente. Sí. Dice Sandra que gracias, que tus palabras están bien bellas. Ay, a la orden. Bueno, pues creo que es todo. Si no hay más preguntas, les agradecemos mucho haber estado aquí, a la gente de Instagram, y si tú nos escuchaste en el podcast, en tu carro, en tu casa, en tu patio, en donde sea. Pues mientras trapeas. Yo escucho podcast mientras lavo los platos, por ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más? Nada, un abrazote y seguimos esperando las cheves. ¿No? Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Bye.